¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una más de nuestras transmisiones en este martes, ya 29 de septiembre. Ya es nuestro último día de transmisiones. Y bueno, pues para comenzar, quisiera invitar a una gran amiga. Ella se llama Verónica Medina. Y bueno, pues ella es representante de la marca Fujifilm, especialmente del Departamento de Mercadotecnia. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Muy bien, yo muy bien, gracias. ¿Y tú, qué tal? Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Súper contento de tenerte aquí y también, bueno, pues de los invitados que tenemos también, que son embajadores de la marca Fuji y que son unos grandes fotógrafos y también excelentes personas y excelentes amigos. Platícanos un poquito de ellos. Ahorita ellos también obviamente nos van a estar platicando un poco acerca obviamente de su trayectoria. Pero es muy particular porque ellos, incluso antes de ser fotógrafos o hacer este tipo de fotografía, se dedicaban a otras cosas y pues realmente por ahí de nuestro fotógrafo invitado, pues totalmente diferente a la fotografía y al género que hoy hace. Entonces, es muy peculiar. Ahorita vamos a darles la bienvenida que ya tenemos por aquí en cabina a nuestros dos invitados, que de hecho también va a estar bien rica esta charla, ¿no, Verónica? Vamos a hacer como un panel, una mesa redonda. Sí. Y que también, obviamente, bueno, en primera saludar y agradecer a todos los que nos están sintonizando. De hecho, por ahí ahorita vamos a poner algunos saluditos, pero incluso ya aquí leyendo, ya tenemos gente incluso desde El Salvador. Entonces, váyanse conectando, váyanos diciendo desde dónde se conectan, si es desde aquí de alguna ciudad de México o del extranjero, y vayan teniendo por ahí preparadas preguntas que pudieran ir surgiendo. También, perdón que interrumpa un poquito, pero vamos a tener tres kits promocionales del quinto aniversario del Festival de Fotografía Internacional en León, que es este termo y esta libreta, para las cinco personas que nos respondan la trivia que en unos momentos más vamos a tener. Es para que las recojan aquí en las instalaciones del Fiel. Entonces, también para que tengan por ahí contemplado eso y que respondan bien rápido. Perfecto, Verito. Pues, platícanos un poquito, incluso también acerca de la marca de Fuji, qué sorpresas tiene, pues, en este año, en este 2020. Y también, bueno, pues, en unos momentos más les vamos a dar la bienvenida ya a nuestros invitados. Ok, pues mira, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para nosotros como marca es súper importante empezar a participar nuevamente de forma activa en todos estos festivales. La verdad es que este año 2020 ha sido un año lleno de un montón de sorpresas, pero pues al final de cuentas siempre estamos tratando de buscar ofrecerles lo mejor a todos nuestros consumidores y nuestros clientes, amigos. Y pues bueno, de Lu y de Isra, que son nuestros embajadores de marca, son ex-fotógrafos de la marca Fuji, llevan mucho tiempo trabajando, bueno, colaborando con nosotros de manera activa. Y la verdad es que cada uno de ellos es un buenazo en su rama, ¿no? O sea, tanto en la parte de Lu, en la parte de retrato, que está haciendo unas cosas a un nivel artístico impresionantes, tiene unas exhibiciones increíbles y demás, como Isra en la parte de bodas, que la verdad es, desde mi punto de vista, es uno de los fotógrafos más increíbles. Además, sabe muchísimo de la parte técnica de fotografía y siempre ha sido una persona que ha estado como muy colaboradora con nosotros para compartir el conocimiento. Entonces, la verdad, son dos fotógrafos increíbles que yo admiro muchísimo. Y en la parte ahora sí que de novedades como de la marca, pues
les quisiera platicar que durante esta temporada de cierre de año, estén muy pendientes porque van a haber un montón de promociones a través de nuestra marca, ¿no? Entonces, tanto en nuestra tienda en línea como con nuestros clientes directos. Entonces, estén pendientes. Si quieren ser parte como de la familia Fuji, creo que este es el momento perfecto para hacer una inversión. Exactamente. Perfectísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, que también no nada más Fuji se dedica a la parte de la del equipo fotográfico, sino también el post que está ya ahora sí que después de la fotografía, como las impresiones, que incluso por ahí en unos de nuestros concursos tenemos varios premios que nos hicieron favor de hacer llegar los amigos de Fuji. Ya los vamos a estar por ahí anunciando, Berito. ¿Y qué te parece si damos la bienvenida, obviamente, primero a las damas? Vamos a darle la bienvenida aquí, que ya está en cabina, a Lu Peralta. Perfecto. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Daniel. Hola, Verónica. Hola. ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes. Me emociona mucho que haya gente de otros países, ahorita que lo mencionaba. Sí, ahorita vamos a pasar a estos saluditos y acuérdense que, pues, ustedes, la audiencia, hacen posible esta transmisión y la nutren. Entonces, es bien rico cuando hacen sus preguntas y, bueno, pues, se las hacemos llegar aquí de viva voz a nuestros especialistas. Y vamos a pasar también a darle la bienvenida a nuestro gran amigo, a Israel Arredondo. Hola, hola. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Aquí estamos, al pendiente. Perfectísimo. Muy bien, pues bienvenidos a todos, equipo de Fujifilm. Y pues vamos a estar un poquito, vamos a empezar con Lu, que nos empieza a platicar un poquito acerca del trabajo fotográfico que hace. Y bueno, pues también posteriormente de Israel. Entonces, pues creo que la pregunta obligada, Lu, es, y que lo que comentaba hace un ratito es, tú ya tenías varios años, incluso veíamos ahí en tu currículum, que son más de 30 años que ya te dedicabas a la fotografía editorial y a la fotografía de retrato, pero luego recientemente diste un giro, ¿no? Un giro que, si bien sí sigues utilizando el retrato, pero ya con fines un poquito, pues, más alternativos, contemporáneos, incluso haciendo intervenciones de otras técnicas, incluso, pues, cosas muy... pues manuales, ¿no? Como artesanía y cuestiones así. Platícanos un poquito sobre este giro y por qué lo decidiste hacer, Lu. Claro que sí, Israel. Mira, sí, como bien dices, estuve 30 años como fotógrafa editorial y pero hice un cambio que les platicaré más adelante con unas fotografías. Ahora me dedico a ser artista visual y utilizo el retrato como estrategia, como herramienta. Hace 3 años hice el cambio de fotógrafa profesional editorial a artista y ese es un cambio que he notado que muchos quieren hacer, y con mucho gusto compartiré lo que yo hice, que tuve que estudiar como si empezara a estudiar una carrera en la universidad. Ya estudié online en el 2016 y fue fascinante. Y por cierto, yo tuve un maestro muy bueno, un galerista fantástico y un estudioso de la fotografía, Juan Curto, que él explicaba que ya los géneros de la fotografía han cambiado. El retrato ya no se ve como un género, al menos en el mundo artístico de la fotografía, sino como una herramienta para contar una historia. Y eso es lo que yo les quiero platicar, que es muy interesante, aunque también lo pueden adaptar, por supuesto, también como lo han hablado otros conferencistas en este evento. Y entonces, miren, quito esta pantallita y si podemos ir a mi presentación. Claro que sí, ya la tenemos. ¿Ya la tenemos ahí? Ok, sí. Miren, este es uno de los primeros retratos que hice, pero déjenme que les cuente una historia. Ay, espérame, que típico. Ahora sí, ya quiso, vamos, ahora sí. Fíjense que en la serie que más reciente presenté en una galería en la Ciudad de México, se llama Comali. Y entonces, porque regresé a la época prehispánica a revisar cómo nos retratábamos, bueno, nos representábamos, y tenía que fotografiar comales de barro, de metal, y mi asistente me dijo que su mamá tenía un comal de barro de 50 centímetros que había heredado de su abuela. Imagínense la emoción
de que yo pudiera retratar esas texturas, esa vida del comal, ¿no? Y le dije, Ale, por favor, dile a tu mamá que cuándo puedo ir a fotografiarlo, ¿no? Y de repente llega el día siguiente y me dice, híjole, es que dice mi mamá que no quiere ni que te acerques, que no quiere ni que lo veas, y menos que lo retrates, porque dice que le vas a robar el alma. Y entonces les comparto esto porque no es la única vez que yo lo he escuchado, supongo que ustedes lo habrán escuchado también de otro fotógrafo muy famoso, que declaró que los fotógrafos tenemos el don de robar el alma. Entonces también he dedicado 2 años en esta exploración como artista, de ver qué es eso, qué pasa con el retrato, cómo se hace, qué significa tomar un retrato y encontrarle un nuevo camino y un nuevo sentido. Les voy a presentar 2 fotografías de la misma sesión del joven que retraté para el Comal, pero les platico que cuando tomo mi teoría ahora a la conclusión que yo he llegado, es que cuando tomamos el retrato de alguien, estamos tomando su energía que se mezcla con la nuestra, que se pasa a un soporte digital o análogo. ¿Y por qué es importante ver esto? Pues porque cuando estamos haciendo un retrato, no nada más estamos tomando un cuerpo físico, estamos también tomando un cuerpo espiritual, un cuerpo emocional. Y entonces ahí les van cosas que hemos hecho como técnica de la familia Herrera, les voy a ir dando según el tiempo. Por ejemplo, yo recuerdo a mi padre siempre que retrataba a alguien, le decía, respira profundo. Y esto tiene 3 sentidos. El que la persona respire profundo, cuando alguien tiene que respirar, tiene que poner su mente y su cuerpo a concentrarse, a que los músculos y todo funcione para respirar. No hay manera de concentrarse en respirar y estar pensando en que tengo miedo, me da pena, se me va a ver no sé qué, o sea, la vulnerabilidad. No hay manera. Entonces haces que la persona deje de estar consciente de sí mismo. La segunda razón es que se oxigena el cuerpo y entonces empieza a fluir mejor la sangre, los signos vitales. Pero hay una tercera razón muy interesante. Cuando respiramos profundamente, el aura se expande y empieza a haber mucha luminosidad. Y si a eso le añades que el fotógrafo tiene muy clara su intención y tiene pasión para hacer el retrato, pues es muy probable que el cliente, la gente que lo vea, o para los artistas cuando exponemos una obra en una galería o en un museo, tenga un impacto en la persona que lo ve. Entonces, todo este tipo de cosas son lo que estoy estudiando. Y yo uso una cámara GFX de Fujifilm que cuando la compré para empezar mi trabajo como artista visual, y ha sido fantástico porque la nitidez que he logrado, fíjense, porque les quiero hablar del ojo izquierdo, fíjense que también de gente que he entrevistado, que he leído, que está muy metida en cosas de meditación, parece ser que el lado izquierdo de nuestro cuerpo es el lado importante con el que nos conectamos con las cosas, con la vida, con la espiritualidad, pero sobre todo, si vemos a la gente en su ojo izquierdo, podemos concentrarnos mejor en su alma, podemos ver más a profundidad. Hagan el experimento. ¿En qué ojo se fijan cuando ven a alguien? Y traten de enfocarse en el lado izquierdo a ver qué ustedes qué opinan y si es cierto. No lo hagan ahorita porque entonces no van a ver la presentación. A ver, entonces vamos, este es el tipo de trabajo que estoy haciendo. Yo me llamo Lu Peralta, aunque trabajé 30 años con mi nombre de familia, mi nombre oficial es Ana Lourdes Herrera, y utilicé la técnica que utilizó la familia. Básicamente era utilizar una luz principal con una luz secundaria para suavizar la luz tan intensa y una luz de pelo. Yo lo que hago es tratar de rescatar ciertas cosas de la esencia, pero también buscar nuevas, como cuando quieres ver cómo funciona un radio y lo despiezas. Por eso mi serie esta se llama Despiece. Y utilizo también elementos de la cultura mexicana y trato de dar visibilidad a nuestra diversidad genética. Pero bueno, ¿cómo comenzó todo? En mi carrera como en el mundo editorial y con clientes particulares, hice cosas tan variopintas como hacer una foto oficial en la Cámara de Senadores o documentar el levantamiento zapatista, en zona zapatista, una nota para la revista Proceso, o ir de la revista Marie Claire a tomar Egipto, Grecia. Todo fue fascinante. Retratar, todavía está arriba en mi página web cuando trabajaba de fotógrafa editorial, y todo fue muy lindo, y hasta el 2013
llegan a mis manos dos, bueno, una cámara mirrorless, yo no sabía ni qué era eso. Cuando la tuve en mis manos y empecé a retratar, de verdad, se los digo, ay, muevo el micrófono hasta de la emoción, me llegó una cámara que dije, por fin, la cámara que soñé toda la vida, porque sabrán que antes cargábamos cámaras muy pesadas. Yo tenía la espalda destrozada, un día de plano no me levanté de la cama, tenía una subluxación, y tardé una semana en levantarme, y dije, no más, tuve que reestructurar todo. Entonces, con estas dos cámaras que me compré, que son los... Ahorita sé que ya salió el X-T4, esta debió de haber sido el X-T2, y iba yo a la ópera a retratar, este fue uno de mis últimos retratos que hice en la ópera, ya feliz con mis cámaras y me podía mover de aquí para allá, un diseño hermoso, podía ver como en mi cámara análoga los diales y el diafragma, y podía moverlos como tenía mi primera cámara. Y también tenía la pantalla, lo cual hacía que yo podía ver, retratar a alguien sin taparme la cámara. Y luego tenía silencio, era perfectamente silenciosa. Yo podía retratar en el oído del director cuando estaba dirigiendo la orquesta. O sea, me cambió la vida, era feliz. Sin embargo, con esto de la democratización de la fotografía, empecé a dejar de tener entusiasmo por el mundo editorial y me empezó a surgir otra vez el deseo de ser artista que empecé 30 años atrás. Y entonces empecé, un día me levanté y dije, ya debo de comenzar. Hay que ser sinceros, cuando nos deja de entusiasmar una especialidad en fotografía, hay que ver qué nos gusta, porque si buscamos nuestra pasión, nuestros dones y talentos y qué nos gusta, estamos felices, y si estamos felices, hacemos feliz a nuestra familia, si hacemos feliz a nuestra familia, hacemos feliz a nuestro país y contribuimos al mundo, y así nos vamos como cadenita, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras series que hice, que todavía la estoy haciendo, las series toman muchos años, pero yo me preguntaba aquí, ¿qué pasó con la fotografía? Roger Barta, un antropólogo mexicano, decía que en una frase que gracias a la red y la hiperconectividad, estamos muy comunicados, pero también profundamente solos como nunca, más o menos las palabras. Y entonces es lo que trato de decir con diferentes íconos, ídolos, personajes. Esta es mi versión también de la Virgen de Guadalupe. Ay, ya se está moviendo todo y no sé qué estoy haciendo. De la emoción. Se está moviendo esto y ya no sé qué estoy haciendo. Regreso a mi presentación. Ay, Dios, no sé qué está pasando. ¿Qué moví? A ver, entonces, bueno, ¿qué está pasando? Y me voy aquí. Ay, no le muevo nada. Ya saben, en medio de live pasa todo. Exacto. Regresando a cómo surgió todo esto de la base de mi obra, que es mi familia, cuatro generaciones que se han dedicado al retrato, y les quiero compartir algo de lo que he aprendido de esas cuatro generaciones y cómo empezamos. Mi abuelo puso su primer estudio en el siglo XIX, a 1896, algo así, y la primera foto de un estudio de él que tenemos es esta de 1917. Para contarles que los fotógrafos usaban mucho la luz natural, pues porque no todos tenían la luz eléctrica. Si se fijan, estaban en las azoteas. Y mi abuelo, por ejemplo, estuvo trabajando en la American Photo y aprendió todo acerca de las fórmulas. Y cuenta mi padre que los fotógrafos eran muy celosos de sus fórmulas. Eso era lo único que tenían, ¿no? Cómo revelaban su estilo. No es como ahora que todos compartimos, que lo importante es el estilo del fotógrafo, compartir. Y si eres tú mismo, pues copias de todo lo que te gusta, pero finalmente tú eres original, ¿no? Entonces, les pongo esto porque, fíjense, este es un retrato de 1934. Ya mi bisabuelo, no se trataba de provocar así la expresión, sino, párate ahí, seguramente le dijo a su hijo que este es mi abuelo. Aquí podemos ver las dos luces de tungsteno, que eran luces tipo pluma con contrapeso. Hay una de un lado porque estamos viendo la sombra, y del otro lado vemos otra sombra. Y ya mi abuelo estaba usando celuloide. Aquí estamos viendo ya las fotos de mi abuelo. Él usaba una cámara 8x10 con la que te tenías que tapar. Y las fotos eran muy lentas.
en el retrato lo que buscamos es volumen en el rostro. Y si se fijan aquí, seguramente es el lente que usaba más, que era el 600 milímetros, se borra en los hombros, la pluma, y tenemos el rostro. Escogí esta foto porque me parece, dentro de la sencillez, fíjense, de frente, sin ninguna pose, sin ninguna iluminación espectacular, de nada, casi como una foto de identificación, una expresión de lo más sutil, donde nos habla de la comicidad y de la parodia. No sé si todos conocen, espero que sí, a Tintán, las nuevas generaciones. Yo amo a Tintán y les quise compartir este retrato, pero vamos al siguiente, a ver si me hace caso esto. Sí, quiso. Este es ya el más clásico retrato de la iluminación de la técnica Herrera, que es ya iluminar el rostro, más con una luz principal y un relleno, y la luz de pelo famosa. Y aquí sí ya es mi abuelo. Recordemos, como todos sabemos, que no había televisión. Entonces, la única manera que la gente tenía de conectarse con sus ídolos eran las fotos. Entonces, pues, el artista y todos los de radio y los cantantes ponían, el fotógrafo era una personalidad. Y así está volviendo, porque yo creo que aunque los fotógrafos, por ejemplo, como Israel, aunque no se dedica, no es un artista visual que expone en galerías y se dedica a hacer series, sus fotos tienen originalidad, tienen estilo, tienen profundidad, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer, volver a eso, a que la gente acuda, aunque tenga su celular y pueda retratar a su familia, que acuda, que la boda no la tome el primo, que la tome un profesional, porque solo un profesional puede traducir el amor que hay en las familias. Y ahora tenemos a mi padre, que tiene varias cosas, pero en particular dos que me gustan mucho de él. Él dice que para hacer un retrato hay que enamorarse de la persona, aunque sea 20 segundos, 10 minutos que dura la sesión, en buen plan, porque si te enamoras de la persona, puedes alcanzar a ver la belleza, y no me refiero a la belleza física en particular, me refiero a la belleza interior, y hagan ese experimento, enamórense de las personas para ver su luz, para poderlas retratar. Además, mi padre, y bueno, todos, nunca hay que perder la comunicación con quien estamos retratando, no hay que ir por el lente ni por el café, tengan un asistente de confianza o lo más que se pueda. Y la mejor escuela para poder hacer un retrato es pedirle a alguien que te retrate con tu cámara en tu estudio o en el exterior, como quieras. Yo lo hago constantemente porque a uno se le olvida lo que significa que alguien te ponga una cámara enfrente. Chequen no taparse la cámara. ¿Qué significa cuando alguien se va y pierde contacto contigo? Mi padre dice otra cosa también, que es bueno, las distancias, que alguien ya habló en las conferencias aquí, de la distancia que requieres para retratar a alguien. Y él usaba esta varita para no tocar a las personas. Yo no quiero un fotógrafo aquí con la cámara aquí enfrente de mí. Si hay que estar así, bueno, pues obviamente el fotógrafo es un profesional y se puede acercar. Pero hay que medir, y cuando hay que arreglar algo en la persona, utilicen algo o con la mano. La distancia es muy importante. Bueno, aquí esto es lo que ya hago como artista visual, y he tenido la oportunidad de exponer ya dos series. Y si nos vamos a la otra, alguien me está haciendo favor de pasar mis transparencias, o no sé qué estoy haciendo. Ok, aquí les voy a platicar. Lo que hago en mi obra es tratar de tomar con diferentes perspectivas los retratos, experimentar, también tomar elementos de nuestra cultura, por ejemplo, este es de la época virreinal, la talavera, pero también mezclada con la época prehispánica, con un metate, ¿no? Y aquí está una foto de cómo tomé el retrato anterior. Me gusta mucho, mucho la luz natural. Cuando puedo, la uso, cuando pues ya es tarde y de noche o el concepto de la serie lo requiere, bueno, pues ya uso flash. Pero por lo regular, me gusta mucho la luz natural. Esta es luz natural, por ejemplo, me gusta mucho hacer dípticos y a veces me voy al mercado. Aquí es donde funciona mucho tener esta cámara. Mi padre decía otra cosa, que hay que hacer los retratos, olvídense ahorita de la cámara, con la mente y con el corazón. Y toma la foto aquí.
Y la cámara, por eso hay que comprarnos la mejor cámara que está en nuestras posibilidades, porque la cámara tiene que ser la extensión y tiene que tratar de captar la perfección de lo que ya vimos. Entonces, si tenemos algo que no pesa, que podemos mover, que podemos ver a través de la pantalla y no taparnos, y estar hablando con alguien y dirigirlo, voltea un poquito para allá, ahí estamos, sí, voltea, no sonría, respira profundo. Si se fijan, la cámara no importa, pero porque tenemos una cámara la mejor que se puede y es la extensión de nosotros, ¿no? Quiero platicarles por qué intervengo mi obra, y esto lo aprendí de mi madre, que es también por eso parte de lo que es, pues, mi historia. Mi madre trajo a México las primeras prensas de laminados frías y calientes, y ella empezó a experimentar con fotos, y arriba le ponía flores, y le ponía flores del ramo de una novia, o del tul de las telas, o del vestido de las damas, o lo que se usaba en la época, y tuvo mucho éxito. Todo esto se los comento, bueno, una para que vean de dónde salió, pero sobre todo yo creo que es importante que ahora que la fotografía es efímera y que no entregamos realmente nada material y que todo viaja por la red, pues yo diría, aunque sea un USB en una cajita que llegara por FedEx o una foto que ustedes impriman, materializar esa foto, que lleve el sello del fotógrafo con su estilo. Ahorita les voy a enseñar yo cómo intervengo fotos, pero igual les surgen ideas. Yo tengo mi pared y siempre estoy llenándola de bocetos, y a veces no quedan en obras, pero hay que hacer los ejercicios, ¿no? Intervenirlas con... Este es mi estudio, aquí estoy interviniendo con papel de China, hecho tiritas, y todo es a mano. También hago unas muy grandes que requieren de mucho tiempo, pero ahí yo digo que los artistas ponemos, yo digo que la foto es un diálogo interminable. Cuando estamos retratando a alguien, estamos platicando. Cuando esa foto la vemos en la computadora, seguimos platicando con la persona. Y cuando la imprimimos y trabajamos en la foto, seguimos. Y cuando la foto se expone en la casa de una familia o en una galería, el diálogo sigue con quien la ve, ¿no? Entonces, es así. Aquí, si se fijan en mi obra, retomo esta misma iluminación de la técnica Herrera y trato de buscar que la gente... Ahora no provoco las expresiones, ahora lo que trato es que la gente sea ella misma. Trato de ser lo más invisible posible para que la gente trate de estar como en meditación. De hecho, les pido que respiren yo con el sentido de que no tengan ruido en la mente y tratar de que aflore la luz interior, el alma. Esto es lo que les decía. Yo creo que también en Instagram, y eso lo he aprendido de otros maestros, yo veo mucho en Instagram fotos que ponen planas. Es decir, ¿por qué no fotografiar la foto en un marco, en una pared, o sosteniéndola en la mano? Hay que darle volumen a los retratos, a las fotos, hay que pasar de un plano. A mí ya después de tantos años de una foto sin dimensión, me gusta ver la tercera dimensión, y eso llama la atención y nos distingue de como dice Fontcuberta, de la vorágine de imágenes, ¿no? Ya que la fotografía perdió sus valores, como él dice, de verdad y de memoria, tratemos de buscarle cosas con las que llamemos la atención ante tantos billones de fotos que se suben a la red. Y aquí, por ejemplo, son de las pocas veces que uso la varita porque necesito arreglar algo. Esta es la luz que uso, este es el estilo de mi luz, por lo regular es la que uso. Y es porque hice este retrato. Es mi versión de la Virgen de Guadalupe, que es un símbolo de identidad de los mexicanos, y usé ganchitos donde ponía los nombres de mexicanos que yo admiro, que están por todo el mundo haciendo música, que son artistas, científicos, de todo. Y bueno, el proceso para hacer una obra también es muy manual. Los maízes pues no podían ser porque iban a viajar a Houston a presentarse en una exposición, entonces hay que hacerlos, los hice con migajón, hay que pintarlos con óleo, hay que trabajar con material de resina para proteger las hojas, o sea, hay mucho, como dice Juan Curto, que nos los hizo memorizar, concepto, proceso, hay tanto que trabajar. Cuando uno tiene una idea, hay que dejarla respirar, hay que investigar, hacer bocetos, grabar ideas,
hasta que van surgiendo los bocetos finalistas y uno se lanza a desarrollar la serie. Aquí trabajé con plumas, por cierto, hay videos en YouTube, tengo mi canal para que vean el proceso de varias obras. Y y aquí hay otra fotografía. Tuve la gran oportunidad de trabajar con Tessa Ia, esta gran artista, y fue fascinante y un gran ejemplo de cómo en una sesión podemos hacer varios tipos de retrato con diferentes tipos de iluminación. Cuando la retraté, tenía un tatuaje aquí y le dije, oye, Tessa, pues, ¿qué es eso, no? Me dice, es que somos una máquina de momentos. Dije, es que este es el principio de la fotografía. No sé si les pasa cuando retratan, que están haciendo una sesión y de un segundo a otro la expresión, el rostro de la persona cambia. Somos como un río, vamos cambiando. La expresión se mueve, fluye, cambia de miedo a felicidad. Son por instantes. Entonces esto fue lo que quise captar en esta obra que se llama La Máquina de Momentos. Y aquí llego también a hacer tipo escultura y a despiezar. Y uso elementos también de nuestra casa, los acates, cosas de la vida cotidiana, ¿no? Aquí alambre y despiezo. No sé, ojalá y le surjan ideas. Aquí usé una obra que es una artesana y la utilicé como un marco. Y también trabajo mucho con dípticos, siempre interviniendo la obra. Y esta también también es parte de mi obra, de mi serie Comali, que quise, como les dije, regresar a lo prehispánico. Estas tres piedras es porque encontré el códice mendocino, una referencia del comal. Y ahí mismo venía la referencia de las tres piedras con las que se sostenía el comal. Bueno, se sostiene, porque hoy en día el comal, supongo que en muchas partes de Latinoamérica también, todavía el comal es el testigo de la historia familiar. La comida no sabe igual que como en un comal, y a ver quién me lo dice, ¿no? Yo pruebo algo en el del comal y otra cosa de la estufa, no sabe igual. Y bueno, otro día les platico, encantada de esa serie. Aquí tuve la oportunidad de tener a Kim Dane Miller de consultor, y para ir a buscar a mis personajes para la serie. Aquí estuvimos en un gimnasio donde retraté a este boxeador. Gracias, Keith, por las fotos de documentación. Que de hecho estuvo ahí. De hecho, él fue el primerito con el que empezamos nuestra serie de transmisiones. Entonces, pues también un gran saludo a Keith, que por ahí también siempre está conectándose a las de los colegas. Sí, fantástico. Y si ven aquí la cámara, no me tapo, aunque aquí tuve que alzar un poco la cámara para estar al nivel de él, y pues yo era más chaparrita. No me tapo la cámara, la cara con la cámara, ¿no? Aquí está la obra terminada, intervenida. También está el video para que lo puedan ver. Y bueno, aquí también estoy en varias cosas. Me gusta, y como están todos los fotógrafos en Instagram, todos nos estamos moviendo. Creo que ahora, como no nos podemos ver en persona y no nada más por esta época, es muy importante la imagen que tenemos en la red. Las páginas web son la presentación. Es como si alguien te viera en vivo. Por ejemplo, yo en Israel veo, si yo me casara mañana, Israel, me puedes tomar las fotos, porque en la página web ves quién es Israel, ves que es feliz, ves su mundo, qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona, lo interesado que está en hacer fotos. Entonces yo los invito a que revisen las páginas web. Yo creo que ya alguien habló en estas series. Con mucho gusto, los que tengan dudas, yo me la paso como todos, entrando a webinars, a conferencias. Hay que invertir, hay que escuchar, hay que invertir en equipo, en las clases. Y hay que, el podcast es algo muy importante, es el futuro, es el radio del futuro. Yo ya tengo mi podcast, que los invito, porque el siguiente podcast es con Héctor Herrera, para que nos platique del retrato. Y tengo mi Instagram. Y también hay una cosa que iniciamos en la pandemia, un amigo, Nicolo Sertorio, que los invito a que lo busquen también en internet, en Instagram, hizo una cosa fascinante que ustedes pueden hacer con algún colega fotógrafo.
es converse, como ya, como dice John Fontcuberta, la fotografía sustituyó a las cartas, al telegrama, a los mensajes y demás, nos comunicamos por cartas visuales, y de eso se trata este visual conversion, conversation. Es este que alguien me manda una foto, y yo estoy con Doug Fogelson, y yo le contesto con otra foto, y es algo fascinante, estamos escribiéndonos por en fotografías. Entonces los invito a ver las cartas, la epistolaria visual, y que ustedes lo hagan con algún colega. Y bueno, este es el último trabajo que estoy haciendo, ya en una cuarta etapa de mi serie Despiece, donde me gusta mucho trabajar con el papel. El papel está vivo, se mueve, y es fascinante trabajar con él. Y bueno, con esto termino mi presentación. Este es mi caja de presentación. Siempre todo va en cajita, en cartulina. Aunque ya la red y todo sea efímero, yo creo que hay que regresar a imprimir y a materializar las cosas. Muchas gracias. Exacto, no, muchísimas gracias a ti, Lu. Súper interesante, la verdad, no por aquí hay muchos comentarios, no quise como interrumpir porque la verdad estaba muy rica y llevabas como muy buen ritmo. Pensé aquí, que nadie había comentado, que nadie decía nada. Hay muchísimos, de hecho, luego para que te des... digo, si no alcanzamos a ponerlos todos para que te des ahí. Yo no veo, estoy atenta a lo que dice. Exacto. De hecho, bueno, pues por aquí tenemos un comentario de Rosy Pruneda. Dice, excelente, la fotografía es un verdadero arte en donde se encierran maravillosos momentos que quedarán grabados en nuestra historia. Felicidades. También gracias. Por aquí quisiera poner este comentario. No es tanta pregunta, más bien de aquí me surgió una pregunta a mí. De Aarón Peña, y bueno, pues dice, qué privilegio nacer en una familia de fotógrafos. Gracias. Y por aquí va mi pregunta, es si, pues tú alguna vez te sentiste como con esta obligación, porque ya dices, pues son varias generaciones, ¿no? De tu papá, tu abuelo, entonces, ¿te sentiste obligada como a sentir este camino o tal cual si fue como muy por decisión propia? Y también, pues incluso cuando diste este giro, ¿no? También es... Yo creo que algo muy controversial en cada uno de los artistas, como pues tú ya llevabas 30 años dedicándote al retrato, a la editorial. Entonces, pues internamente yo creo que debes de tener un choque, una catarsis ahí por, pues ya la gente me ubica por este lado, incluso los clientes, ¿qué va a decir la gente cuando me cambia a este otro género o a este otro arte? A ver, platícanos un poquito, Lu. Me decía, ¿por qué te quitaste el apellido Herrera? Si ya tiene prestigio, si ya puedes, justamente por eso, porque Herrera es una técnica y yo no me atrevería a despiezar un retrato y hacer lo contrario de una técnica por la gran admiración que le tengo a mi bisabuelo, a mi abuelo, a mi padre. Yo sentí la necesidad de reinventarme y cuando tenemos que ver algo y observarlo, hay que salirnos, hay que verlo desde fuera. Entonces, por eso adopté mi segundo apellido, que es el de mi mamá. Y como tú bien dices, claro que cuando éramos niños, pues teníamos que también ayudar a mi papá los sábados. Yo lo ayudaba con reflejar la luz para las novias. Y nadie en mi casa queríamos ser fotógrafos. Finalmente, todos acabamos siendo fotógrafos de alguna u otra manera en alguna época de nuestras vidas. Porque nos dimos cuenta, yo creo que finalmente, que es, yo creo, la verdad, aquí entre nos, que no hay profesión como ser fotógrafo. Yo quería ser fotógrafa al principio porque yo veía que los fotógrafos viajaban y conocían personalidades. Yo lo que aprendí de escuchar en las entrevistas de editorial y lo que vi y lo que he escuchado, no creo, y como ustedes, no creo que se ve en otros lados, o tomar la foto del mejor día, del mejor momento de la vida de alguien, es algo realmente emocionante, ¿no? Entonces, sí, hacer ese cambio fue una crisis. Uno hay que entrar en una crisis personal para reinventarse. Yo creo que en este movimiento mundial, en esta nueva época, muchos han sentido esta cuestión de ahora, ¿qué tipo de foto quiero hacer? Que hay que buscar nuestra pasión y nuestros dones y pase lo que pase, poco a poco nos trata de dejar de un día para otro las cosas, sino con conciencia, poco a poco. Si uno empieza a hacer lo que le gusta y con pasión, la suerte y yo creo que la economía te sigue.
si está conectado lo que pensamos y lo que sentimos. Y por eso es muy importante meditar. Yo los invito a que busquen dónde hay meditación, o ustedes mismos respiren 3 minutos diarios. Concéntrense en escuchar su respiración, porque para hacer un retrato, como dice Enrique Barquet, un paisaje no es la foto del paisaje, es la foto de cómo el fotógrafo ve el paisaje, como les decía. Y para hacer eso tenemos que saber muy bien quiénes somos, o al menos tener una idea. No crees que, no es que yo sepa quién soy, pero estar en el presente y tener una amplia gama de información y estar muy abiertos para plantarnos frente a alguien. No me quiero pasar del tiempo porque viene Israel y ya lo quiero escuchar. Así es, ya prácticamente estamos con el tiempo encima, no se preocupen ustedes. De todos modos, me gustaría también ya para darle intro también a Israel, nada más pasar con una última preguntita a Lu. Sí. Y es de Carmen Carmesí. Y sí, dice, hola Lu, saludos. ¿Cuál es el material con el que más te ha gustado trabajar tus fotos? ¿Sabes qué? Bueno, las hojas de maíz, me encanta verlas, pero me encanta trabajar con el zacate, con el que limpiamos los sartenes. Abran un zacate y jueguen con él, es la cosa más deliciosa del mundo. como estos estropajos, ¿no? El hilo de agave, ¿no? Ajá. Sí, que viene redondito. Ok. Perfectísimo, pues muchísimas gracias, Lu. Aquí, gracias. Vamos a seguir contigo todavía. Y gracias. Bueno, ¿qué te parece, Lu y Veros? Y damos la bienvenida también a otro fotógrafo Fuji, a Israel Arredondo, que, bueno, pues también al igual que Lu, a mí cuando vi su currículum, su bio, su semblanza, también me impactó, me llamó mucho la atención que, bueno, pues tú habías estudiado para piloto aviador, ¿no, Israel? Y cómo, pues de esta profesión o de estos estudios decides hacerte fotógrafo y aparte fotógrafo en este caso de eventos sociales, ¿no? Principalmente de bodas. Yo me hubiera imaginado que si tuviera sido algún género fotográfico, pues por la aviación hubiera sido pues fotografía aérea con drones o naturaleza o algo así. Entonces, en primera, ¿por qué diste el salto a la fotografía? Y bueno, pues este género, Israel, bienvenido. Muchas gracias. Mira, yo fui piloto aviador durante 11 años. Estuve volando por todo México y Estados Unidos. Y pues bueno, pasa el tiempo, conozco a mi esposa y ya queríamos estar juntos. Y bueno, decidí retirarme de eso y empezar una nueva vida o una nueva etapa con ella, ¿no? Entonces eso pues fue lo principal. Pero yo siempre traía mi camarita en el avión y me gustaba tomar mucho a las nubes. Me gustaba, cada mañana que salía, me gustaba tomarle al Cerro de la Silla de Monterrey y con la capita de nubes, ¿no? Entonces, posteriormente, he hecho muchísimas cosas. Todo lo que un niño quiso hacer lo fui de joven. Y la verdad, pues, ¿qué puedo decirte? Me gusta, soy muy sentimental. A lo mejor tengo cara de cuando me ven los clientes y me dicen, ay, pelón y así, como que se me asustan al principio. Pero ya al último, ya cuando me conocen, ya saben que soy una persona muy, muy sentimental, ¿no? Entonces, yo empecé en la fotografía en el 2008, y poco a poco fui yo solo, agarré una cámara y nos fuimos a Real de 14 y empecé a hacer fotos, iban unos fotógrafos ahí y les preguntaba cositas, detalles, ¿no? Y empecé a hacer mi fotografía y ya posteriormente ya empecé solo. Me hice de varios amigos, que los admiro bastante, y pues empecé a hacer las bodas. Nosotros, bueno, mi esposa es maquillista de novias. Entonces, me empezó a gustar mucho el ramo y dije, ¿sabes qué? Bueno, déjame hacer las bodas. Y me fue, la verdad, a partir del primer año que empecé a trabajar, me fue súper bien. Y bueno, ya me empecé a conectar un poquito. Yo soy, la aviación te quita mucho tiempo, tienes que estar estudiando demasiado. Y bueno, lo que estudiaba lo empecé a meter en la fotografía y empecé a hacer yo las cosas, ¿no? Mis pruebas solos, agarraba a mi hijo recién nacido y me ponía a hacerle fotitos a él, y empezaba así. Posteriormente, bueno, empecé con las bodas, normal, y de la noche a la mañana llega un amigo y me dice, oye, Irra, ¿ya has probado esta cámara? Era una X-T1,
Le dije, no, no, pero préstamela, déjamela llevármela, deja llevármela. Y desde ahí dije, yo quiero una cámara de estas, ¿no? Entonces, me cambié hace 5 años aproximadamente y desde ahí no he vuelto a cambiar. Es más, no he podido comprar las nuevas porque soy como que medio adicto un poquito a las cámaras, pero estoy trabajando ahorita con la X Pro 2, aquí la tengo, la X Pro 2. Esta fue mi segunda cámara, la primera cámara fue la X-T2. Y esta camarita me encantaba mucho porque cuando yo tengo contacto con los novios, como decía Lu, es que me gusta que me vean, que me vean. Y yo soy una persona que a lo mejor me veo un poquito rudo, pero me gusta estar muy cerca de ellos. O sea, yo a veces estoy tomando fotos a este nivel, entonces me gusta que sientan mi energía, que Lu decía muchas cosas y yo digo, sí, es cierto. O sea, pero bueno, entonces, empecé con esta cámara también. Ahorita ya tenemos 4 cámaras, que es la Pro 2, la H1 y la que más me gusta bastante es la GFX. Con esta he realizado bodas completas, desde el getting ready hasta la recepción, parte de la fiesta. Y ya posteriormente me cambio con estas cámaras, ¿no? Voy a poner, si quieres, algunas imágenes. Sí, claro, aquí ya la tenemos lista. Soy un poquito adicto al blanco y negro. Me encanta a mí el blanco y negro. Y yo tomo en cámara en blanco y negro. O sea, no, las tomo en RAW y las tengo en blanco y negro. Entonces, como a mí me gusta verla, digo, y aquí es, clic y listo, ¿no? Entonces, ya posteriormente se pasa. Esta fue con una X Pro 2. Bien curioso, me tocó de que están selladas, ¿no?, estas cámaras. Y andaba yo en un río con mi familia, con mi niña, haciéndole unas fotos. Y de pronto ella se resbala en una piedra y cae al río. Y pues yo me aviento a sacarla y pues me metí con todo y cámara, ¿no? O sea, la cámara se sumergió. Okay. Yo todavía digo cómo funciona, ¿no? Es esta cámara que ya tiene 3 años. La mandé a servicio, a limpieza y todo. Pero la cámara sigue funcionando al 100%. Es lo que yo me impresioné con Fuji y a partir de ahí no he vuelto a cambiar. Te comentaba del blanco y negro. Y, bueno, esta es una novia que estábamos aquí en Monterrey, en una fábrica antigua, y estábamos ahí, y me gusta que estén, ¿cómo te puedo explicar? A mí me gusta mucho la foto un poquito seria, que me muestren quiénes son ellos, y me gusta mucho que cierren los ojos. Al momento que yo les digo, voltea a verme o abre los ojos, cuenta hasta 3, y me gusta captar como que su mirada, ¿no? Su mirada natural, porque normalmente cuando estamos ven una cámara aquí, se le quedan viendo y se le empieza a ir los ojos a otro lado. Esta es una foto con una GFX. Me gusta en las bodas hacer fotografía para ellos, para los novios, pero también me gusta hacer fotografía para mí, ¿no? Entonces, de toda la serie de esa boda, yo creo que esta fue la que más me gustó para mí como foto. Y me gusta que ellos tengan conexión conmigo. Normalmente cuando hago las sesiones de fotos, no los conozco a los novios. A veces nada más contratan en línea y los veo hasta el mero día, ¿no? Entonces me siento un poquito, pues, preocupado de ver cómo hacer contacto con ellos, cómo romper el hielo, y una de las partes es que me acerco demasiado y toco mucho al novio y a la novia, platico muy de cerca con ella y que el novio esté poco a poquito dándome espacio a mí para poder hacer fotos, ¿no? Bien, me encanta, te digo, el blanco y negro, parte de mi presentación casi todo es blanco y negro. A veces las imágenes de Fuji, como el Classic Chrome, el Acros, hay fotos que yo no les tengo que mover absolutamente a nada. Entonces estoy yo fascinado con estas cámaras. Me gusta tomar los detalles. Cada vez que estoy en las bodas, los novios, platico mucho con ellos y decirle, dime lo más importante, que no quieres que yo me olvide de esto, o para poder yo hacer como un, se podría decir, sentirme que yo soy el invitado y estar ahí en tu boda, ¿no? Entonces captar las cosas importantes de tu boda. Entonces yo siempre
ya que me conocen en la sesión casual y todo, estamos pues muy conectados y me dicen, ¿sabes qué, Ira? Haz lo que tú quieras, yo te dejo hacer lo que tú desees, ¿no? Y bueno, la Fuji, la GFX es increíble, yo creo que no cambio esa GFX, no la cambio, te voy a mostrar con la 50, esta, un ejemplo, es con cámara la GFX 50 y trae un lente de 63 milímetros. La siguiente es también, es igual con la GFX, en blanco y negro, es una pareja, y nos fuimos a las montañas, a un área muy, muy seca aquí en Nuevo León, y bueno, la tomamos con un 45 milímetros esta imagen, ¿no? La siguiente, te digo, me gusta estar trabajando un poquito con la composición, esta imagen la hice también igual para mí, y no olvidarme de los retratos, ¿no? A la pareja le entrego bastantes retratos para ellos y yo me quedo con estas imágenes y se las comparto también por si las quieren publicar. ¿Ok? No sé si tengas algo que preguntar. Bueno, ¿cómo cambió mi foto? Fíjate que sí, ahorita que comentaste lo de que les entregas las fotos ya para que ellos las publiquen en sus redes, obviamente. ¿Cómo les entregas tú las fotografías? ¿Les mandas un subes? Sí. En primera, ¿cuántas les das y cómo se las mandas? ¿En una liga o cómo sí, está ahí? Sí, yo tengo una nube en línea que ellos pueden entrar, yo se programa ahí si tienen impresiones, fotolibros, pero normalmente es en una nube. ¿Qué es lo que hago? ¿Cuántas entrego aproximadamente? Yo tomo alrededor de una boda entre 4,000 a 5,000 fotos y procuro nada más quitar que si se cerró el ojo, que si algo que esté mal, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta nosotros que para ellos es algo, a lo mejor una foto que sale una persona y nosotros, bueno, no es una foto tan artística y eso, bueno, a ellos les la necesitan, ¿no? O les hace falta. Entonces, procuro entregar aproximadamente de las 4 o 5 mil fotos, unas 1,600 fotos de la boda, ¿no? Les hago un videíto, un slideshow con 200 imágenes para que tengan ahí pues lo impactante cuando están en la luna de miel, ¿sí? Y bien, me gusta mucho el retrato, o sea, sí me fascina, me encanta tomarle fotos a mis hijos, y más con la GFX por la profundidad, el bokeh, todo lo que me da. Este es también igual con la GFX, este es en la parte de una sierra. Ah, y te decía, mi fotografía antes era hacer las fotos normal y listo. Cuando tuve un detallito yo en el 2015, más o menos, mi niña tuvo un problemita y estuvimos un año en el hospital. A partir de ahí dije, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Yo me dedicaba 100% a estar trabajando, yo me iba a las 8 de la mañana, regresaba a la 1 de la mañana y todos los días, ¿no? Me dedicaba a eso. Y al último me di cuenta, ¿qué estás haciendo? Estás olvidando a tu familia, estás olvidando muchas cosas. Y a partir de ahí agarré la cámara y empecé a hacerle fotos a ella, todo el proceso de lo que tuvo. Y yo siento que ahí me hice más, ¿cómo se puede decir? Ay, buscar en la pareja, un ejemplo, me dicen a mí, ¿quién te inspira, Israel? ¿Qué te inspira para hacer una foto? Yo siempre les digo, ellos, o sea, el cliente, ¿no? Siempre que platico con ellos, busco, mientras estamos haciendo fotos, soy muy platicador, soy ando camine y camine como loco y me gusta platicar con ellos y sacarles lo que son ellos, ¿no? O sea, que no decir, bueno, yo me gusta tal fotógrafo o algo y me gusta hacer esto, ¿no? Sino que sea su esencia, se puede decir, su esencia en cada imagen y que digan, soy yo, ¿no? Esta imagen es con una X Pro 2, el 16 milímetros. Me encanta ese lente y bueno, fue un simple retratito así en un atardecer. Me gustan también hacer fotos de 15 años, me gusta mi fotografía más tipo como editorial y siento que mi foto es, se le podría decir, el estilo más romántico. Y he tenido estos dos años mucho, mucho trabajo de 15 años y bueno, las parejitas, ¿no? Esta es con la GFX, con un lente 85 milímetros 1.2. Muy complicado porque es totalmente manual, pero salen muy buenas imágenes. Muy bien. Perdón que te interrumpa por aquí, Israel. Tenemos, creo que una pregunta bastante buena.
de Nicolás Anguiano, de hecho también otro fotógrafo social de sociales de acá de León, y pregunta qué tal los ISOs en situaciones de poca luz o si requieres utilizar flashes. Mira, yo las bodas, el 90% de las bodas es luz natural. Yo en las misas utilizo ISOs desde 8000, he logrado hasta 12500, normalmente ando entre 8 y 10000 de ISO en las misas, y en la recepción igual, casi traigo un LED pequeñito, traigo un LED aquí, se lo pongo en la cámara y hago casi toda la boda con el LED. Sí utilizo flash, pero son unos flash muy pequeñitos, de ese tamañito que están aquí así, que se ponen arriba de la camarita y nomás para lo que es la fiesta. Pero procuro con las cámaras, los lentes como el 23 milímetros, es 1.4, y normalmente una boda ando en ISO 4000, y no, casi todas mis bodas las utilizo con luz natural. Anteriormente, las otras cámaras que tenía, pues traías un flash de ese tamaño y terminaba sin espalda, dos cámaras, y con estas, pues la verdad, soy muy, muy cómodo. Traigo las pilitas en una maletita, y si traigo lentes, también los lentes son muy pequeños y me siento muy, muy cómodo. Realmente te digo, tengo desde que compré, no he cambiado y no voy a cambiar, ¿no? Estoy enamorado de Fuji. Súper bien, perfectísimo. Bien, y te comentaba de las fotos, bueno, me gusta hacerle fotitos a mis hijos. Aquí puse algunas de mis niños. Y cómo me encanta la calidad de imagen de la GFX. Esta fue mi primera imagen en Ciudad de México con la GFX. Me atendieron ahí en Fuji, en las oficinas. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ponte ahí y ¡pum! Nomás tomé la foto así directa en JPG. Y dije, ¿sabes qué? Quiero esta cámara. No fue, esta foto está así directa de cámara. No se modificó nada. Me gusta salirme con mi hijo, me gusta comprar lentes, este es un Mitacón, 90.95, sería como un 50 milímetros, .95, y me encanta salirme a la calle. La cámara realmente la traigo para todos lados. Yo siempre he dicho, a veces nosotros nos dedicamos a trabajar a la boda o otros eventos sociales, y terminamos y guardamos las cámaras y nos vemos al día siguiente, ¿no? Al siguiente evento. Y yo, a mí me encanta traer la cámara todos los días y tratar de estar practicando y estar tomando fotos a mi familia, o ya sea que vamos al centro y hago un poquito de street y estamos así haciendo cosas. Hago un poquito de retrato. Ahorita, bueno, desde marzo que no he hecho nada. Esta es con la GFX también. Y bueno, es un poquito de barrido y me encanta hacer este trabajo. Un poquito de retrato. Mi esposa, en invierno, en Navidad, nos fuimos a un bosque y vámonos con la GFX. Unas parejas que un buen gran amigo fotógrafo me invitó, y estábamos a las 5 de la mañana haciendo foto, el amanecer, muy, muy bonito. Un ejemplo, los tipos de la GFX que me encantan, que normalmente yo uso el Classic Chrome, y bueno, cómo se ve el RAW, ¿no? Bien, me gusta mucho tomar las fotos entre 4 y 5 de la tarde. Aquí en Monterrey oscurece aproximadamente como a las 8. Entonces, mis sesiones no son de tiempo. Mis sesiones es irnos a platicar, a divertir. Y aproximadamente duran como 2 horas, 2 horas y media. Y busco este tipo de fotitos, ¿no? Para hacer los retratos. Bien, estas también iguales con la X Pro 2. Y como les digo, nunca me olvido de traer mis cámaras. Me voy de viaje y traigo las mismas cámaras. Normalmente la GFX no la llevo por seguridad, pero la X Pro 2 para mí es el caballito de batalla. Esta camarita, este fue en Mazatlán. Nos fuimos con los chamacos y vámonos, ¿no? Aquí un poquito de retrato. O no olvidar nunca, como decía Lau, imprimir las imágenes. Yo cada sesión que hago con mis niños, yo cada sesión que hago con ellos es, tengo que imprimir, de la serie que hago, tengo que imprimir una. Entonces, nunca se olviden de eso. Esta fue mi primera sesión con la GFX. Cuando le tomé la foto a mi esposa, le pedí a Fuji que me enviaran la cámara inmediatamente, porque yo tenía una sesión en Ciudad de México.
Muchísimas gracias, Maru. Y nos fuimos, fue el día del terremoto que nos tocó a nosotros. Estábamos en el desierto de los Leones, nos tocó haciendo fotografía ahí. Y bueno, fue la primera sesión que hicimos. Y está, aquí es en Monterrey, en Arteaga, Coahuila, un poquito más de retrato. Y bueno, mis sesiones son, hagan contacto, diviértanse y poco a poquito que vayan soltándose. Conmigo, ¿no? Porque soy una persona grande, realmente mido un 84 más o menos, pelón, con barba, y dice, no, este nos va a desaparecer aquí, ¿no? Nos lleva bien lejos para desaparecernos, y al último ya terminamos ya de noche y todo, y muy, muy contentos. No sé si tengan ahí preguntitas. Así es. Sí, por aquí hay una preguntita de Alejandra Lemus. Y bueno, pues va muy referente a la que preguntaba Nicolás, que las cámaras Fuji, bueno, pregunta si las cámaras Fuji no generan ruido fotográfico cuando las usas en ISOs altos. Fíjate que yo uso un sistema que me programa automáticamente la cámara dependiendo. Aquí tenemos una ruedita, ¿no? Como si fuera la AB, el periodo de apertura o periodo de velocidad, así las opero yo. Entonces, normalmente cuando estoy en las recepciones, tiro un poquito sobreexpuesto. Me sale un poquito el ISO alto, pero al momento ya de la postproducción ya bajas y se quita el ruido. No tengo problemas, yo nunca he tenido una queja de un cliente que le entregue un ISO 12800 y me diga, ¿sabes qué, Irra? No me gustó, se ve todo. ¿Por qué? Porque en estas cámaras se ve un grano, se ve como si fuera de película. Y bueno, otras empresas o otras cámaras se ve un poquito de ruido, ¿no? Se ve diferente. Y bien, esto es un poquito parte de las bodas que hago. Es igual capturar puro momento, estar con ellos y que en la sesión formal me gusta, les digo, el blanco y negro para mí es increíble. Ya posteriormente, ya si sí necesito a color. ¿Qué es lo que hago? Un ejemplo para mí, si a mí me gusta el blanco y negro, hay clientes que les he entregado bodas en blanco y negro y digo, a ver qué resultado me da de que me digan, oye, Ra, no tienes por ahí unas a color. Y nada más una clienta, lo he hecho cuatro experimentos y una clienta es la que ella sí me comentó y ya posteriormente le mandé a color y le dejé las dos, ¿no? Y las demás parejas les encantan. Eso, una preguntita. ¿Tú también se los consultas desde antes digo, obviamente yo creo que ellos al ver tu página, tus redes, pues ubican que la mayoría son en blanco y negro, pero hay alguno que sí desde antes tú les preguntes o ellos te digan, ¿sabes qué? A mí no me gusta el blanco y negro, por ejemplo, y yo quiero todas a color o mitad y mitad o qué Sí, tal. fíjate que cuando estoy en la plena sesión, como yo tiro todo en blanco y negro, a veces me dicen, Irra, ¿me puedes enseñar una foto? Y yo, híjole, bueno, porque están en blanco y negro, es decir, en la torre, este chavo está tomando todo en blanco y negro. La muestro y les digo, mira, yo tomo todo en blanco y negro, pero si usas, te las entrego a color. Ah, ok, súper bien, sí, me puedes poner algunas en blanco y negro y las demás a color. Ah, ok, perfecto. Entonces, como que desde la sesión casual, antes de hacer la boda, como que ellos ya empiezan a ver mi estilo y más como dices tú, que ven mi página, ven mucho en blanco y negro y hay clientes que me buscan un ejemplo, oye, quiero pura sesión con la de medio formato y en blanco y negro, ¿no? Un ejemplo, este es en blanco y negro con la de medio, la GFX, la 50. Igual, bueno, siempre he dicho, ¿no? Disfruta cada imagen que haces. Normalmente siempre estamos queriendo llegamos a aburrirnos, ¿no? Llegamos a aburrirnos de hacer la misma misa, de hacer la misma, voy al mismo lugar, pero sabemos, o siempre yo digo, ¿sabes qué? Es que es una pareja completamente diferente, tiene diferentes los arreglos, y también es como, a ver, si esta boda la hice de esta forma, déjame intentar hacer algo y hacerla mejor cada día, ¿no? Eso es como algo que me pongo yo cada boda que hago, es cada boda que haces o cada sesión que haces, aunque vayas al mismo lugar, no puedes hacer la misma, el mismo, la misma composición o el mismo cuadro, lo que tú quieras, tiene que ser totalmente diferente. Entonces, se me complica un poquito porque
es que a mí me gustó la foto que hiciste de esta persona en ese lugar. Y les digo, discúlpame con toda pena, pero no la puedo hacer porque esa foto fue para ellos. Entonces, hay cositas así que hago y me ha ido muy bien, bendito Dios. Perfectísimo. Pues prácticamente estamos llegando a la recta final, Israel, pero vamos a pasar rápido con otra preguntita de Nicolás, que la verdad vemos que está como muy, muy picado y son preguntas bastante importantes. Y pregunta sí. si tu blanco y negro es de un preset personal o directo de la cámara. Bien, cuando las publico en Instagram que dice X Pro 2 directo de cámara, sí. Un ejemplo, utilizo lo que es los shadows en Plus One, o sea, más uno, y el ¿cómo se llama? El high o el contraste un poquito más arriba. Ahora la nueva cámara, creo que la X Pro 4, X Pro 3, trae ahí que le puedes mover un poquito las curvas. Normalmente, un ejemplo, esta sí es de cámara. Y lo otro que les puedo yo decir es no borren sus fotos, ¿no? Aunque digas, salió desenfocada, salen cosas que a lo mejor posteriormente van a ser muy buenas. Uso todo en lo que es Acros con filtro amarillo, y así es como la traigo la camarita totalmente, siempre, ¿no? En todas las cámaras que hago. Y ya por último, ¿sí? ¿Perdón? Sí, no, que eso está genial, ¿no? Es como magnífico porque incluso ahí, pues estamos viendo las fotos casi, casi recién salidas y pues sobre todo a los fotógrafos de sociales, de bodas en este caso, pues como dices, ¿no? Tomas 4,000, 5,000 durante todo el día, entonces imagínate todo el tiempo que se ahorran en la edición, sí, ahí bien, a veces se lo aplican a todos. Perdón, yo he tomado bodas que se entregan así directamente en JPG, las pasas a veces por un poquito, que tantita exposición y eso, pero normalmente yo tomo en RAW y JPG, eso siempre lo tengo y lo tengo con backup. Las cámaras traen un sistema que traen dos tarjetas, dos slots, y tú puedes programar que en una tarjeta te haga backup, y digo, perdóname, JPG y la otra en RAW, o que las dos estén haciendo backup. Entonces yo siempre opero con backup las dos, y que esté JPG y RAW. Entonces, si un ejemplo, hay una urgencia que tienes que entregársela a las novias porque pasa cualquier emergencia de su abuelita o algo, inmediatamente yo puedo subir toda la boda y ellos la pueden ver, la pueden ver. Con estas cámaras, lo que me encanta es que como estás viendo la imagen desde que la estás tomando, ya no estás con eso de voltear a ver o sabes que salió sobreexpuesta o subexpuesta. Entonces, desde ahí, desde que haces el clic, ya tienes la imagen lista. Entonces, siempre procuro de que todas mis fotos estén bien expuestas. Normalmente, a veces, un poquitito subexpuestas, dependiendo del horario de que estoy haciendo foto. Y, bueno, tomar mucha paciencia y tomarse el tiempo para hacer las sesiones. Yo normalmente hago una sesión por día. Es irme a la 1 o 2 de la tarde y yo regreso hasta las 8 o 9 de la noche porque le tengo que dedicar el tiempo y ser paciente con mi cliente, ¿no? Para conocerlos un poquito. Bien. Aquí un ejemplo, esta es con Classic Chrome, lo que te estoy poniendo ahí. Es un poquito cómo sale de cámara directamente. ¿Sí estamos ahí? ¿Aló? Aquí, perfecto. Un ejemplo, esta es una GFX100. La GFX100 es blanco y negro directo de cámara. Y cómo sale con Classic Chrome usando el Capture One. Me encanta Capture, la verdad, he cambiado completamente y bueno, un poquito el ejemplo. Y listo, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta antes de terminar. Se está perdiendo. ¿Aló, aló?
Listo, listo, ya volvimos por acá. Ok, aquí estoy, aquí estoy. Una disculpa a todos, tuvimos por aquí una fallita técnica en el internet, pero ya estamos de vuelta a Israel. Perfecto, pues no sé si te dan más preguntas de los chicos que andan ahí conectados. Muchas gracias por lo que nos comentaron. Sí, perfectísimo. Vamos a pasar por la última, Israel. Y, bueno, ya habías comentado un poquito, pero sí, en cada sesión, ¿vas como única cámara o llevas también a alguien más como segunda? Mira, las bodas, cuando las hago, sí traigo a un chico de apoyo, porque, como les digo, a veces nosotros queremos hacer como que nuestras fotos de para nosotros, ¿no? Y a veces se nos pueden ir detallitos. Pero únicamente es para hacer sesiones, a veces la familiar, que yo estoy tomándole todo lo que está sucediendo en la boda mientras salen de la iglesia y esas cosas. Pero sí, normalmente si tengo que viajar, aviso a donde ando, si alguien me puede acompañar. O bien, aquí en Monterrey siempre anda un chico conmigo y él se encarga más que todo así lo más, los anillos y esas cosas. Yo lo estoy haciendo, pero un poquito más retirado. Yo normalmente estoy un poquito separado para captar todo lo que está sucediendo en la boda. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Israel. Vamos a pasar ahora pues con todos en este panel. Y me gustaría hacerles una pregunta, o más bien a ver qué pudieran recomendar a Susy Sanz y para algunos consejos para los que están empezando, tanto desde el punto de vista de Lu y de Israel. Adelante, Lu. Bueno, para los que están empezando, creo que haría énfasis en lo mismo que les dije, mediten, entren a estas cuestiones de espiritualidad y métanse adentro de ustedes, quiero decir, busquen sus dones y talentos, su pasión y qué es lo que los hace feliz en la fotografía. No se vayan a donde da más dinero, a donde hay más, pues, es muy importante eso y hay que ver a muchos fotógrafos, no importa copiar, puedes copiar de uno o de otro, cosas que te gustaron, los metes a la licuadora y surge dentro de ti un nuevo estilo, una nueva creación que estamos esperando ver. Y reinvéntense tantas veces como sea necesario. Yo llevo varias. La más reciente, que fue la más importante, de Ana Lourdes Herrera a Lu Peralta, pero no importa, ya vivimos demasiados años y podemos reinventarnos cada 2, cada 3, cada 10. La vida va muy rápido y la fotografía también. Estudien webinars, estén al día y la página web. Gracias. Bien. Ok, bueno, yo, pues, te compras la cámara Fuji primero. agarra la cámara y vete a caminar, observa, no porque sea un fotógrafo de bodas, no haga fotografía, un ejemplo, tantito de paisaje. Entonces, siempre yo digo que hay que estar haciendo cosas diferentes y más que nos guste, ¿no? Entonces, busca un... Muchas gracias, Lu. Y tú, Israel, a ver qué pudieras aconsejarnos para los que van iniciando en este mundo de la fotografía. Bien, busca un poquito qué te gustaría a ti y todo, ¿no? Entonces, bien, yo lo que te recomiendo es que seas tú misma, eso es súper, súper mega importante, que un ejemplo, llegues un momento de que veas la imagen tuya y que digas, esa yo la tomé, ¿no? O un fotógrafo te diga, esa la tomó tal persona, entonces es muy bonito. Bien. Muy bien, muy bien. Por ahí al último se... Tienen un poco de delay. Creo que sí. Sí. ¿Tú me escuchas? No pasa nada. Sí. Okay. Bien, bueno, pues es súper padre. Pero lo primordial es la... Perfectísimo, muchas gracias. Y vamos con una última pregunta también para ambos. Ajá. Porque... Sí, por acá. Bien, si quieres... Hay un poquito de delay. Sí. ¿Quieres que diga yo, Israel? Pero vamos a pasar por la última pregunta.
por si me... Escuché la pregunta, yo voy a decir dos porque para la cámara de 35 tengo APD-62, es este lente que es una maravilla, y para la cámara esta, la GFX, me gusta mucho el 63, pero también el 120. Ayer era uno nada más, ¿verdad? No puedo decidir, lo siento. Lo siento. Puedes decir dos. Ok. Mira, yo de la GFX me encanta, bueno, el 63 milímetros. No he tenido la oportunidad de probar el 110. Y utilizo un 45 milímetros, ese es de otra cámara y trae un aditamento y se pone y muy bonito, me gusta. Sobre las cámaras, estas que son las APS-C, yo uso, el que más me gusta es el 16 milímetros, nada más que ahí tener que cuidadito cuando hacen los retratos, y el 35 milímetros, que es el que traigo ahorita aquí, el 35 milímetros también me encanta. Está el 85-1.2. Sería el 56-1.2, perdón, 56-1.2, que es la de la imagen que tengo como presentación. Ese es el bokeh, me encanta lo que hace ese lente. Y bueno, para mí una boda yo hago con dos cámaras, la hago con la Pro 2 y la H1, y traigo nada más un lente, traigo el 16 o el 23 milímetros, que sería un 35, y traigo este 35 y 50, y el 56, dependiendo cómo voy a hacer la sesión. Ya escojo, pero no cambio lentes en toda la boda. Bien. Dani, ¿andas ahí? Ok, perfectísimo. Pues para que estén bien atentos, porque de aquí van a salir nuestros tres obsequios, que son tres kits del termo y de la libreta de el quinto aniversario de Fiel, que de hecho es una camarita Fuji que está por ahí. Entonces, para que la vamos a poner bien fácil, ¿les parece, Lu e Israel? Para las tres primeras personas que aquí en los comentarios nos digan alguna de las cámaras que mencionaron, tanto Israel como... Se pausó tu audio, Dani. Acuérdense, tienen que venir a las instalaciones. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Listo. Recuerden que... Ok. Gracias por avisarme. Recuerden que tienen que pasar a las oficinas de Fiel por estos premios, entonces, para que los que están respondiendo ubiquen. Entonces, ya tenemos a ver, ustedes me dicen si sí o no. Ustedes son los maestros. Tenemos a Nicolás Anguiano, la GFX50. Ah, es correcto. Es correcto. Por arriba de Nicolás. Ya no oí la pregunta, pero supongo que es qué cámara usamos o cuál es la consentida. Sí, la mía es GFX50. Ok, ahí está. Creo que arriba de Nicolás estaba Sol Mi Alma. Ahí está la GFX. Y también por acá está Triple Horn, que también... Por ahí comentó la GFX. Entonces, a ellos tres van a llevar este kit para que se pongan en contacto con nosotros y pasen a las instalaciones del Fiel por su kit. Pues, desafortunadamente, ya estamos en esta recta final, amigos, amigas. Pero, bueno, también me gustaría pasar rápidamente con Verónica Maldonado, también del Departamento de Marketing. Bueno, pues también para que nos des pues estos avisos. La verdad que son equipos bastante buenos, los Fuji. Yo conozco muchísimos fotógrafos que se están cambiando justamente por esto que es bien importante que comentaban Lu e Israel,
y es esta practicidad, ¿no? Son cámaras súper portátiles que te aguantan muchísimos años, que son súper duraderas de batalla, les aguanta mucho la batería. Y esto, ¿no? Que comentaban, el peso. Ya por ahí Lu nos comentaba que pues de repente duró una semana sin poder levantarse por problemas en la espalda, y también, pues en este caso, fotógrafos de boda, como es Israel, que estás todo el día de pie, caminando, corriendo. Entonces, imagínate tener, y sobre todo que a veces tenemos varios equipos, pues qué mejor que sean equipos súper portátiles, ¿no, Verónica? Sí, mira, la realidad es que lo que yo les podría decir es que la mejor cámara es la que con la que más te acomodas tú, ¿no? O sea, obviamente yo les puedo decir que los equipos Fujifilm son equipos que te van a permitir tener el control al alcance de tus manos, ¿no? O sea, como lo comentaba tanto Lu como Isra en su momento, pues el tener todos los diales afuera, poder hacer todas las configuraciones de forma manual y hacer que el resultado sea lo que tú estás esperando de la manera más inmediata posible, evidentemente, pues también debe de ser súper enriquecedor, ¿no? Y una cosa que caracteriza muchísimo a la serie X de Fujifilm, incluso también a la serie GFX, que es medio formato, es que son equipos bastante ligeros y que te van a permitir justo tener esta libertad para que puedas moverte, para que puedas acercarte, para que tengas esa fluidez dentro de tus capturas, ¿no? De tus sesiones. Entonces, es lo que yo les puedo decir. Digo, al final de cuentas, yo aquí estoy como representante de la marca y pues sería absurdo recomendarles otra cosa. Bien, ahí anda Dani. Exactamente. Y bueno, pues vamos a pasar también a entregarles unos humildes reconocimientos a Lu Peralta por esta transmisión, por esta conferencia, por todo lo que compartiste con nosotros, Lu. Lo vamos a poner por aquí. Creo que tenemos por aquí un problemita de delay. Vamos a... ¿Me dicen si me escuchan? Sí, sí te escucho, Dani. Sí. ¿Aló? Perfectísimo. Ahí, de hecho, pues, tenemos un delay de algunos segunditos. Seguimos en la transmisión en vivo. Me comentan aquí en cabina que hay como un delay como de unos 10 segunditos más o menos. Entonces, lo voy a estar diciendo y me van a estar respondiendo en un ratito más. Pero bueno, por aquí tenemos los reconocimientos de Lu Peralta y también de Israel Arredondo. Por lo pronto, los hacemos llegar de manera virtual, pero bueno, pues esperemos que pronto nos podamos ver de manera presencial para hacerles entrega. Y bueno, pues también un fuerte abrazo y agradecimiento por estas magníficas ponencias de ambos. También agradecer a toda la gente de Fuji, por parte de Verónica, todo el departamento de marketing y todos los que estuvieron bien pendientes. También por ahí tenemos mucho contacto con Paola Flores. Bueno, pues les queremos mandar un gran abrazo a todos y también muchísimas gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión, porque, bueno, pues como saben, ustedes son pieza fundamental y súper importante. Gracias a ustedes estamos teniendo estas transmisiones súper ricas en esta quinta edición del Festival de Fotografía Internacional en León. Voy a regresar con ustedes nada más para despedirnos. Sabemos que hay un pequeño retraso por ahí en la transmisión, entonces me voy a callar un poquito para que ustedes ya puedan hablar. Y bueno, pues muchísimas gracias de nuestra parte. Gracias a ti, Dani. Gracias por la invitación. Anda, pasa, adelante, Lu. Primero las damas.
Bien, bueno. Creo que Luisa salió. Sí, pues muchísimas gracias. La verdad, un poquito nervioso, pero gracias, gracias por la invitación. Gracias, Dani. Gracias, Fiel. Y gracias a Fujifilm, ¿no? Que siempre estamos aquí al pie del cañón con los equipos que siempre nos... Bueno, estoy enamorado de esto, ¿no? Bueno, de nuestra parte, igual, ¿no? O sea, yo quiero agradecerle a Dani, al equipo de Fiel, que nos han hecho esta invitación. La verdad es que cuando tengamos oportunidad de retomar el evento en presencial, creo que va a ser también muy enriquecedor. Entonces, no sigan a Fiel y vean las noticias. Y muchas gracias a Isra y a Lu por su participación, por siempre compartirnos estas experiencias. Sigan a Fujifilm MX y pues nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Como decimos todos, a brillar, como los fotógrafos que empiezan y los que estamos, vamos a hacer de la fotografía algo especial, algo espectacular. Gracias a todos los que escucharon, Fujifilm, F. Fiel, por la invitación también, y gracias. Muchísimas gracias a ustedes, chicas, chicos, y bueno, también muchísimas gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión. Recuerden, ahorita tenemos un pequeño breakcito, pero regresamos totalmente en vivo a las 4 de la tarde con nuestra querida amiga y representante del Fiel en la Ciudad de México, con Berito Esqueda, quien nos va a estar enseñando, acuérdense, va a ser totalmente en vivo un shooting sobre estilismo y fotografía de alimentos que va a estar buenísimo, no se lo pueden perder. Y bueno, pues encantado de estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. We'll be right back.